Esta ocasión, Reverendo Pastor Vidal. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios Todopoderoso, dador de la paz y guiador hacia el bien, en el nombre del Señor Jesús, represento los Estados Unidos de Norteamérica, aquella democracia ejemplar que nos ha dado cátedra a todos los americanos y a las otras partes del mundo. Mira en este momento sus dificultades, sus ansias, sus dolores. Ayúdalo y permite, oh Dios, que salgamos como hemos de salir, en justicia y en paz. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Buenas tardes. Buen provecho a toda la República Dominicana y los Estados Unidos. Ponemos en manos de nuestro Creador, nuestro Señor del Cielo. Reflexionaba en el camino, como todos estamos llenos de defectos. Nadie es perfecto. Y cuando uno trata de transmitir mensajes positivos, tampoco es que uno está dejando de reconocer las debilidades y los defectos que uno tiene. Lo que yo creo que uno tiene que luchar todos los días con esa parte tóxica que quizás impide que nosotros podamos ser felices, vivir en paz, crear un entorno de armonía. Yo creo que de eso se trata la vida. Vamos a sonreírle, vamos a vivir la vida, vamos a hacer el bien a los demás y ustedes verán cómo llueven las bendiciones y somos una mejor sociedad. Bienvenidos. Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón.